estamos de gira política con otro rol, pues nosotros habitualmente venimos como empresarios, venimos a trabajar o venimos como dirigente de fútbol a jugar contra nuestros queridos amigos de Tacuarembó Fútbol Club con el Juventud de las Piedras. Ahora venimos en gira política, lo que estamos es de alguna manera presentando este nuevo recambio de liderazgo que tenemos en el Frente Amplio con nuevos cuadros políticos que se suman a la ya vieja historia del Frente Amplio de tener gente como Carolina Cose, en este caso, que es una mujer que va a ser, nosotros creemos, la futura presidenta de todos y todas, una compañera que queremos que en la próxima interna de junio del 2020 sea electa como candidata por todo el Frente Amplio. Bien. ¿Y por qué Carolina? Carolina tiene una enorme capacidad de gestión, una formación profesional muy fuerte, una formación académica muy fuerte, tiene una formación política también a destacar y una enorme capacidad de gestión, por ejemplo, en los tres gobiernos del Frente Amplio, cumplió papeles importantísimos como ministra, como presidenta de la empresa Antel, una de las empresas más importantes de telecomunicación, que hizo una verdadera transformación en la fibra óptica, en la fibra hogar, traer el cable submarino, el Antel Arenas, que para nosotros es de los íconos que tiene Uruguay para ofrecer al mundo, porque estamos en la agenda del mundo en cuanto a los espectáculos deportivos, culturales, sociales, por tener una Antel Arenas. Y luego como intendenta departamental de Montevideo, que es el gobierno de la mitad de nuestro país, ha tenido una enorme sensibilidad cumpliendo roles que el gobierno central, con su ausencia de políticas sociales, Carolina con su sensibilidad y su capacidad de gobierno y de gestión llevó, entre otras cosas, por ejemplo, el tema del agua. Aquí no, pero en el área metropolitana y en Montevideo en particular sufrimos mucho el tema del agua potable, algo que parecía que nunca le iba a pasar al Uruguay. Bueno, la presencia de Carolina, las políticas desde la intendencia llevó que a las poblaciones más sensibles no le faltara agua potable. Yamandú, coméntanos, en relación, pensando en la interna, ¿vas a presentar una única lista nacional o estás hablando con gente aquí de Tacuarembó para también desarrollar una lista en este sentido? Nosotros tenemos el espacio 2040, que es el espacio nuevo que surge en el Frente Amplio, es un espacio que parte de Canelones, en Canelones tenemos el 10% del Frente Amplio, que nos apoyó, inclusive en la pandemia, cuando surgimos, conociéndonos muchas veces hasta a través de los tapabocas o los Zoom. Ese espacio 2040 ahora se expande a nivel nacional y tenemos una vocación como gente del interior que es de respetar las identidades locales. Entonces aquí en Tacuarembó estamos trabajando con diferentes grupos de compañeros y compañeras, uno de ellos es la lista 612, es una lista que tiene un proyecto social interesante que hace a compañeros de siempre, que se suman con su identidad, con su impronta, al espacio 2040. Luego en Colonia, por ejemplo, tenemos la agrupación Nivia Zabalzagaray, que tiene más de 30 años, agrupaciones en Maldonado, El Melo, en 33, que nos hace trascender a escala nacional. Para apoyar a Carolina Cose, vamos a hacer una lista jóvenes, fresca, que da la opción a que los frenteamplistas de a pie que quieran apoyar a Carolina, encuentren un lugar para trabajar, para militar, para votar y para lograr que Carolina sea la próxima candidata a la presidencia por el Frente Amplio y que sea la próxima presidenta de todos los uruguayos.